Arismendi. Fernández que la tira larga, la baja Peña de cabecita. Muy bien para Rodríguez. Se viene el número 21. Se viene Rodríguez. La tira larga por aquel lado para Pereira. Va Pereira, el número 10. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pereira! ¡Del Torque de Pereira! ¡Cachó el primero! ¡Torque 1, Cerrito 0! Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Lo decíamos hace minutos, había empezado a dominar el partido Torque, había tenido unas cuantas llegadas y bueno, Darío Pereira hace realmente un golazo que le da la ventaja al equipo celeste. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4 voluntades del equipo celeste. El centro va a venir, me imagino. Está Peña también en el arco, está Pereira, está Arismendi. Si no mandan el centro, por aquel lado también está Ceballos. A ver, si no mandan el centro, es un despropósito. Rodríguez y Cejas para pegarle. A ver, se espera el centro. La pide por aquel lado, Peña, larga al segundo palo. A ver qué pasa. 2 en la barrera, Silveira y Carone. El centro que viene de Ceja, larga pelota por aquel lado, Peña, le queda a Gala y no, en la línea, cuidado, el reviento en la línea, entra, ay, no entró, gol, Rodríguez, gol de Rodríguez de Torque, cayó el segundo, 2-0 Torque. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Luego de un gran entrevero realmente en el área de Cerrito, llega Lucas Rodríguez Treza a marcar el segundo gol que le da una tranquilidad, por decirlo de una manera, al equipo celeste y obviamente mucha preocupación para el equipo de Cerrito. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.